Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a el especial Encuentros con la Pachamama, donde podréis disfrutar de 2 días repletos de entrevistas gratuitas en riguroso directo y a través de multiplataforma, como siempre. Para más información podéis informaros en www.mindaliacongresos.com. Bueno, en esta ocasión estamos para entrevista con Rosicler Cantos. Rosicler Cantos es queridísima en la casa, viene mucho por aquí. Así que bueno, yo feliz de compartir con ella de nuevo. Compartimos muchas cosas y es un placer siempre. Y bueno, sé que os encanta también Rosicler y las personas que estáis al otro lado la veis muy a menudo por aquí, como decía. Entonces, bueno, la entrevista de hoy se titula El poder de la sanación ancestral. Os voy a contar un poco más sobre Rosicler, sobre todo para aquellos que aún no la conocéis. Rosicler Cantos es terapeuta holística, maestra de Reiki del sonido, Reiki angelical y Reiki tibetano. Así que ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Rosicler. Hola Rosicler, ¿cómo estás? Hola Elenita, muy buenas tardes ecuatorianas, días y noches en el mundo entero. Les mando un fuerte abrazo desde Ecuador. Estoy súper feliz de estar con ustedes en este especial que realmente es para mí de los mejores temas, la sanación ancestral. Genial, pues sí, la verdad que sí, que la temática de este especial, lo comentaba antes, que viene muy interesante y estamos mucho conectando con esa energía, ¿no?, últimamente, así que vamos allá. Cuéntanos un poquito, Rosicler, para comenzar, ¿qué es la sanación ancestral? Bien, la sanación ancestral es un legado milenario que nos dejaron nuestros ancestros. Cuando digo ancestros, me refiero a familiares y no familiares. Cuando nosotros venimos a este plano, pactamos muchas cosas. Entre esas, pactamos nacer en un territorio y este territorio va a apoyar el proceso de debilitar el ego. Entonces, cuando tú eliges venir a un territorio, naces con una carga que tiene tu ADN, que lleva también la memoria del territorio y del país. Y hay cosas que solamente las puedes sanar en ese país, que es tu país, con tus técnicas ancestrales, y pues también a veces hay cargas de otras vidas en las que pues hiciste algo, me invento, en la frontera de México con Guatemala, y entonces andas con un susto y se nació asustado el niño, y el niño le pasan el huevo y sigue asustado, ¿y por qué la criatura nace asustada? Y bueno, trae su recuerdo, por ahí una carga ancestral de otras vidas incluso, entonces hay que aplicar una técnica que se llama la impulsiva, que está justo en la frontera de México con Guatemala. Entonces, la sanación ancestral es un legado milenario necesario y que vaya, es honroso reconocerlo porque es parte no nada más de nuestras raíces, sino también de nuestra esencia y de eso a lo que hemos venido. Interesante, de eso a lo que hemos venido. Qué bueno, Rosicler. Y bueno, continuando un poquito, yendo ya más profundamente para que la audiencia sobre todo pueda identificar, ¿no?, si lo necesitan, qué síntomas puede haber. La pregunta sería, ¿qué es lo que carga realmente nuestro cuerpo espiritual, ¿vale?, en el cotidiano, las cosas que lo cargan? ¿Y cuáles son los síntomas de que estamos necesitando este tipo de sanación, ¿no?, para una limpieza? ¿Qué es lo que, por qué una persona se carga espiritualmente? Una persona se carga espiritualmente por pactos, por, bueno, hay situaciones que están, factores endógenos y exógenos, ya. Los endógenos, que son aquellas heridas, las heridas de guerra, como digo yo, que son las cicatrices en el alma, las heridas que quedan, la gente le llama el hueco del aura, pero la verdad es que esas son las heridas no cicatrizadas. ¿Cuáles son esas heridas? Miedo, bueno, provocadas por el miedo, que son humillación, el rechazo, el abandono, la traición y la injusticia básica, porque hay más, pero esas son las básicas. Entonces, muchas veces uno hereda las heridas familiares y trae heridas de otras vidas con las mismas almas. Entonces, y ahí naces con un factor de predisposición endógeno. Y el exógeno es las exposiciones que tenemos, ¿no? Las exposiciones como, por ejemplo, voy a estar en un lugar donde yo sé que han hecho pactos satánicos, o sea, es real y existe. Tú vas a un lugar, resulta que alquilas una casa y empiezas a escuchar, dicen los chocarreros. Y a ver, el mundo espiritual existe, eso es innegable. Entonces ya estaba ahí y ese se llama la geopatía,
se me pegó, como además venía con el alma rota de otras vidas y de la infancia que marca el destino, y no es que, ay, es que yo tuve una infancia fantástica y maravillosa y a mí no, a ver, o sea, la sanación del niño interior es algo que lo tenemos que hacer todos los seres humanos pasamos por ahí, es parte del proceso. Entonces los años pasan, vives circunstancias, otra el factor exógeno es, por ejemplo, vivir circunstancias en las que tú sabes que estás expuesto a hechicerías, brujerías, magias negras. Otra situación es, por ejemplo, estar expuesto a circunstancias, situaciones donde recibes muchas críticas, donde la gente te mira con envidia, y eso es real, o sea, es energía, y es la misma energía de la magia negra, exacto igual, la misma. Entonces, el ser humano empieza a absorber todo eso, y de esas que dices, uy, cuando recién empezó en la vida laboral, estaba lleno de vida, estaba feliz, radiante, y con el pasar del tiempo... fue creciendo profesionalmente, pero también fue desgastándose, tú ves al ser humano apagado, ves que vive con fatiga, esto es pero común, lo ves chupado, aquí en Ecuador dicen chupado, es decir, totalmente consumido, porque pierden el apetito, porque hay pérdida de la vitalidad, la gente empieza a perder la fuerza, la gente empieza a vivir triste o viven angustiados porque estar estresado es de moda. Yo recordaba en mi primer trabajo, cuando hubo el primer problema grande, yo era tesorera en esa empresa, entonces y luego, se soluciona, y mi jefa, pero qué frescura, claro, si no, ¿cómo lo voy a resolver? Hay que estar fresco, tú sabes, tranquilo, get relax, que todo se soluciona. Pero es que el mundo, si tú no estás vibrando en lo mismo y no estás en onda, no estás in, si no te estresas, si no te pones así, corriendo y estresado, entonces... Todas esas circunstancias, aunque no haya sido brujería, igual es el hecho de ponerte a ese mismo nivel para ser aceptado, herida de rechazo, entonces pues eso baja tu frecuencia y te conviertes en susceptible a estas situaciones, a las cargas espirituales. Cuando bajas el campo, cuando te estresas, cuando te pones triste, bajas el campo, entonces hay dos cosas. El parasitaje energético, que son las larvas espirituales, las entidades, demonios, posesiones, y ojo, cuando digo esto no me refiero a las posesiones de Emily Rose, porque también la gente dice, sí, pero no le da vuelta la cabeza, ok, pero esa energía no es tuya, entonces es una energía que toma posesión, sí, ya, también la exposición, asistir a un cementerio, a las clínicas, imagínate cuando hubo toda esta situación de la pandemia, al menos aquí en Ecuador fue fuerte el tema, y salir a la calle representaba enfrentarse a muchas almas perdidas. Y entonces, cuando tú tienes el campo abajo, eso se te pega. Ya, eso es un problema espiritual, es una enfermedad espiritual. Nosotros lo catalogamos así, como enfermedades espirituales, que deben ser atendidas y necesitan ser atendidas y removidas por especialistas. Eso en los adultos, ¿verdad? Hay también algún tipo de confusión al respecto del manejo de ciertos, de las jerarquías angelicales. Yo siempre digo, y esto que voy a decir es fuerte, pero lo tengo que decir, porque también es parte del asumir el riesgo de nuestras vidas, ¿no? Asumir la responsabilidad, y que esa responsabilidad no sea un riesgo. A veces la gente, por contactar con, hacer todo lo que ven, y no piden direccionamiento, y ahí es cuando yo digo, la amistad no es cobrada, pregunten. A veces quiero contactar con ángeles, pero contactan con ángeles caídos, y la frecuencia se les empieza a caer, y tú ves que la gente se empieza a hinchar, y ves que, oye, en serio, lo he visto, dos caras, o sea, ves la mitad de la cara de una forma, porque tiene el ojito hinchado, y la otra, pues de otra forma, o sea, y es penoso, porque, vaya, es por falta de información, nada más. Eso en los adultos. En los niños, los síntomas, pues, las defensas bajas, múltiples alergias, llanto constante, vómito frecuente, falta de apetito, sueños alterados, cólicos e infecciones recurrentes. Eso es en cuanto a los niños. Y los niños sí son más susceptibles porque bajan el campo con facilidad. Son inocentes, bien inocentes. Y eso, los hace como presa preferida de los bajos astrales. Más que todo el parasitaje energético, que ese es el factor, el que no es intencionado, eso es como lo que está ahí, y bueno, es como decir, me voy a ir a la selva, me tengo que poner un repelente, ya, más o menos. Entonces hay que saber que ahí existe, ¿verdad?, una noósfera, que es el ambiente donde está esto, y pues tenemos que estar siempre tomando las precauciones necesarias, ¿verdad? Y al mismo tiempo estar en conciencia,
¿no? Y saber, conocer los síntomas para inmediatamente tomar acción. Interesantísimo, Rosy Claire. Creo que ha quedado meridianamente claro. Hemos hecho un mapa de síntomas muy completo y además también gracias por lo de los peques, también interesante, ¿no? Genial. Bueno, ¿y cuáles son los mitos? Porque hay muchos mitos en cuanto a estas técnicas, ¿no? Que si es brujería y demás. Entonces, ¿cuáles son los mitos que crees tú que hay, Rosy Claire, y qué podemos hacer un poquito para limpiarnos de estas creencias, ¿no? Bien, gracias por la pregunta, porque es súper importante, mira, me ha resonado mucho en estos días, y es que el mero hecho de informarse, el de tener información, el de conocer, es ir más allá, y ya solo eso te limpia la brujería, digo yo, ya cuando tú sabes, ya eso te limpia la brujería, te rompe los pactos que no deben estar. Y bueno, el primer mito al respecto, típico, la gente te ve con una rama de ruda, te ve con un huevo y brujería. Eso es lo primero. No, en la vida no todo es brujería. No se dice brujería, se dice energía. Entonces, y ahí sí, esto siempre lo digo cuando yo comienzo a dar una clase, les digo, y aquí entrego mi responsabilidad. La energía es polar. Eso que le voy a decir ahorita es ley hermética. La energía es polar. Hay energía positiva y energía negativa. Una pila, una batería, para que funcione debe tener tanto energía positiva como negativa. Si es solo positiva, no va a funcionar. Y si solo negativa, pues tampoco va a funcionar. Debe tener las dos en equilibrio. Todos los seres humanos somos luz y oscuridad. Y el libre albedrío nos permite, y ahí digo yo suelto el karma, ahí se lo entrego a ustedes. Y usted elige si va a ser luz o va a ser oscuridad. Entonces, si te ven con un huevo o con una ruda, no necesariamente tiene que ser brujería. O sea, eso es el miedo hablando por nosotros. Entonces, lo primero es entender eso. No es brujería, es energía. Y la energía, como conociendo las leyes, desde el conocimiento, desde abrir nuestras mentes y un poco concientizar, es, si yo estoy en oscuridad, también puedo estar en luz. Así como decimos, del amor al odio hay un paso, cuando odias amas, y cuando amas es porque también puedes odiar. Esto es lo mismo. Si estamos en oscuridad, podemos pasar a la luz. Y hay herramientas para polarizar, ¿no? Básicamente, por ejemplo, ¿cómo yo polarizo la oscuridad y la mando a la luz? Pues esto es simple. Coco, huevo, velas, saumerios, es decir, los elementos. Porque la sanación ancestral está ligada a los cuatro elementos, ¿verdad? Aire, tierra, agua, fuego, ¿verdad? Entonces es todo lo que yo pueda hacer para polarizar estas situaciones espirituales desde los cuatro elementos, ¿ya? Es así. ¿Listo? Listo. Genial. Súper breve y súper claro, así que mil gracias. Bueno, una vez que sabemos esto, nos ibas a contar, hemos estado hablando antes, Rosy Claire y yo, sobre la limpia de huevo. A ver si nos puedes contar de esta técnica. Sí, mira, la limpia de huevo, y bueno, y le hablo porque hablar de ancestral es como inmediatamente, al menos en América, pensamos en el huevo, en la limpia de huevo. Hay muchos memes que donde sacan la limpia del huevo el vaso y ahí con algún chiste. Y es que es muy común en los países de América, ¿verdad? Se practica en varios países y sirve para expulsar energías densas. Sobre todo cuando hay susto, sirve para purificar el cuerpo, para retirar el mal de ojo. ¿Ya? ¿Qué es el mal de ojo? El mal de ojo es cuando te miran desde una vibración inadecuada. Es decir, una persona, tú hiciste el en vivo, ya, perfecto. Entonces, y eso, sabes, a veces es inconsciente, es impresionante. O sea, el tema del mal de ojo, ahí hay que explicarlo, porque a veces, sin querer, estás ojeando a alguien y sabes, te estás karmatizando, porque como siempre digo, la ignorancia no te exime del karma, igual. Y estamos ahorita justo en un tiempo donde se están activando los karmas, entonces creo que es mi deber como ser humano explicarles cómo ocurre esto para que no incurramos en esta falta. El mal de ojo puede ocasionarse de manera inconsciente, semiconsciente y consciente. Inconsciente quiere decir, por ejemplo, cuando tú emites un comentario, ¿verdad? Y resulta que estás vibrando en no amor, ¿no? Entonces, si tú ves a alguien, ¿verdad? La deformación de la admiración es la envidia, por ejemplo. Entonces, claro, veo al que no me agrada y entonces digo, ay,
¿Sí lo viste? Y estaba con esa ropa que no le iba. Ay, esa combinación de colores. Ay, ya, ahí los guiaste. Ay, por eso era un comentario, era broma. No, el universo no tiene sentido del humor. Ya, entonces ocurre que la persona inmediatamente empieza a caerle los años, empieza a sentirse, tú lo ves, ¿no? Que la persona empieza a adoptar esta posición, como una posición encorvada, empiezan a perder el apetito, empiezan a vivir estresados, con un dolor aquí, es como un ahogo aquí, es horrible. Entonces, ya, y eso pudo haber sido provocado por alguna palabra, observación. A veces ni siquiera lo dicen, solo con pensar y ver a una persona así, con esos ojos, mejor, es lo que digo, mira, cuando tú estás en un lugar donde hay mucha gente así, mejor ándate. donde no te agrada estar, no te obligues a estar, ándate. Porque de esa manera puede ser que tú mires a alguien y ya, con hacer así, ya, ¿sabes? O sea, y lo peor de todo no es que le caiga mal de ojo a esa persona, lo peor de todo es el karma que te viene a ti por eso, porque aunque no lo creas, eso es un acto de magia negra. Entonces, por eso hay que cuidar mucho los pensamientos, las palabras, y eso justo lo dije el día lunes que hicimos el especial, que la palabra es magia, puede crear o puede destruir. Los ojos tienen energía. En la magia del poder psicotrónico, yo siempre hablo del poder de la mirada. Tú con la mirada puedes provocar que alguien regrese a mirarte, o puedes provocar que alguien nada más no te quiera ver nunca más. Entonces, es importante tener conciencia de la calidad de energía que enviamos a través de nuestra mirada. Ya, eso es de la manera inconsciente. De la manera semiconsciente es, yo le escuché a la Rosicler que dijo en el en vivo de Mindalia, ok, entonces ahora yo voy a intentar a ver si me sale el ojeo. Y la miro, vamos a ver. Ya, eso es semiconsciente, porque bueno, estás probando y al rato que estás probando, pues dices, pero yo no sé si sea verdad, yo voy a ver si es que realmente funciona esta situación. O sea, claro, no eres consciente de lo que estás haciendo, pero ya lo hiciste con una intención de querer lastimar, ya, entonces, cuidado. Y de manera consciente es que hay gente que lo sabe. Aquí voy a contar una experiencia cuando yo era joven, cuando yo tenía 15 años, yo conocí a alguien que era ocultista, y conversaba con esta persona, la verdad es que yo nunca he tenido miedo a estas cosas, jamás. Imagínate que yo a los 13 años hablaba de las vidas pasadas y las reencarnaciones con mi papá. Mi papá al principio pensaba, ay, esta chica, pero después ya cuando lo vio serio ya se asustó. Como él no sabía, lo que hizo fue quitarme todo eso. Entonces a los 15 años yo conocí a un ocultista que él me decía, ¿sabes? A mí me cae mal fulano de tal. Yo sé cómo mandarle a aflojar el estómago con la mirada. Y yo lo miraba así y le decía, pero eso no es bueno. Y me decía, sí, pero es que a mí me cae mal. Y yo decía, Dios mío, ese señor está como loco. Pero sí, o sea, hay gente que lo hace de manera consciente. Hay gente que entra a tu negocio y te dice, hoy día le voy a dañar el día. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque yo quiero. Entonces volvemos a lo mismo de la pregunta anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en el poder de la intención. De la misma manera, cuando tú miras con amor a alguien y le deseas lo mejor del mundo y te conectas con esa energía de agradecimiento, Dios se lo vuelve multiplicado por un decillón. Ya, es el triple, el doble, el cuádruple para ti. Ok, entonces hemos visto las tres maneras de generar el mal de ojo. Entonces, bueno, ya todos sabemos que estamos en un lugar y a quién no le caemos bien y quién hace, porque hay gente que te hace el comentario de frente con todo, ya. Entonces, cuando después de una tertulia donde has recibido muchos comentarios, donde has recibido críticas, porque ninguna crítica, eso es importante, pongan límites, ninguna crítica es constructiva, las críticas son destructivas y así es. No, es que es una crítica constructiva, y a mí me han dicho, te voy a hacer una crítica constructiva, no me la hagas, y pones la manito así, no me la hagas, el rato que tú pones la manito así, activas un campo donde no llegue, no me, es que no te gusta escuchar, no, manito así, no, no quiero escuchar, no lo recibo, porque esto es importante, solo tú eliges qué entra y qué no entra. No reciban nada de afuera, porque ninguna crítica es constructiva, ninguna, no existe la crítica constructiva. Entonces, vienes a una tertulia, en una reunión, donde, ay Dios mío, ¿sabes? Lo último que pasó fue que te sentiste bien. Es normal que, típico, estás en la reunión y tienes tu vaso de agua o tu vaso de lo que tú quieras. Esa agua empieza a agarrar todo lo que empiezan a hablar. Y dice, me voy a tomar el agüita para que se me pase. No, se te pone peor, porque esa agua además estaba cargada con toda esa energía. Entonces, listo, llegas a tu casa, llegas mal, entonces, ¿qué debo hacer ahí? Llegas con dolor de cabeza, lo primero que ocurre es que te sientes con dolor de cabeza, a veces empiezan a salir como gases, como que empiezas a eruptar, ya, lo que vas a hacer ahí es tomar un huevo, el huevo tiene forma ovoide, ¿verdad?
en la parte del pico, que siempre es una parte más puntudita, vas a tomar el huevo por esa parte tiene que estar con esta parte de conexión de tu manito, de tu mano dominante. ¿Por qué? Porque a través de eso se conecta con tu energía. Entonces te pasas el huevo en contra de las manecillas del reloj, de acuerdo a sus creencias, pueden rezar, bueno, yo soy católica, yo que soy mujer rezo el Ave María, los hombres deben rezar el Padre Nuestro, dice el protocolo, porque hay un protocolo para eso, el protocolo de la limpia de huevo. Esa es la forma simple, porque hay otras maneras de hacer las terapias, la terapia de limpia de huevo se llama, de hecho tiene nombre. Entonces, en contra de las manecillas del reloj, te lo pasas por todo el cuerpo, debes completar mínimo 5 Ave Marías o 5 Padre Nuestro si eres varón, y no debe volver a pasar el huevo otra vez por el mismo, no es que ay, lo subo y yo otra vez lo vuelvo a subir, no, ya bajó, ya bajó. Puede ocurrir que el huevo se rompa en la mitad de lo que estás haciendo. Si se rompe, dale gracias a Dios, porque atrapó la mala vibra. Normalmente ocurre para retirar mala vibra. Ya les voy a contar cómo lo hago yo. Yo lo hago en terapia y bueno, ya les voy a contar esto. Sí ha pasado, mucho. Y bueno, ya cuando terminas de pasar el huevo, en un vaso de cristal, siempre tiene que ser de cristal o de vidrio. ¿Por qué de cristal o de vidrio? Porque el cristal o el vidrio derivan de la piedra y la piedra per se tiene energía. Eso pues ya, eso se los platiqué hace mucho tiempo en un en vivo de Mindalia hablando de las piedras y cristales, del poder sanador. Porque esto no se trata, como digo yo, de chisme ni de lamentarnos. Esto se trata de sanar. Entonces, no ponga el vaso de plástico, porque con el vaso de plástico no hago nada, caigo en modo chisme, no. Vaso de vidrio, sal marina, ponen un poquito, no es que van a poner la mitad de sal marina, un poco de sal marina, agua, si se puede, de la refrigeradora, hasta la mitad mejor. ¿Por qué de la refrigeradora? Porque según lo que yo he visto desde mi experiencia, ojo, pero pueden hacerlo de la otra manera, ayuda como que se congele la energía densa, porque es densa, es pesada y como que la paraliza. Entonces, la terapia limpia de huevo no es solamente para ver si me han hecho algo, es para sanar. Si ya con eso tienen como que una manera de quitarse las malas vibras cuando han pasado por momentos feos. Luego rompen el huevito, le das contra el vaso, lo rompes y lo dejas caer. Ahí van a pasar muchas cosas, si no se rompió antes. Van a pasar muchas cosas, vas a ver velas, puedes ver hasta formas. Si hay pintitas rojas, por ejemplo, quiere decir que hay algún tipo de afectación física. Ya, por ejemplo, el daño de estómago del cual hablaba aquel ocultista. Por ejemplo, si encuentras tierra, quiere decir que hay algo de necromancia. Necromancia es la magia con muertos. Eso también es una afección del campo espiritual. O sea, sí, la gente es así como yo digo, como que no tienen nada que hacer. Y van a buscar tierra en los cementerios y ponerla fuera de tu negocio, fuera de tu casa. ¿Ya? También cuando van a un cementerio sí es importante hacer esto porque, vaya, nadie te la hizo, tú pisaste. Porque pues estabas en un cementerio, fuiste a un funeral y tenías que pasar por donde estaba la tierra de muertos. Entonces, es importante retirarlo, ¿no? Puede haber que incluso que el huevo huela mal, que el huevo esté negro, que el huevo no se vaya hasta el fondo. Cuando el huevo no se va hasta el fondo, quiere decir que hay un protocolo activo, es decir, que te están haciendo brujería alguien está haciendo algo, eres tan importante en la vida de alguien que va a pagar su dinerito tan bonito para hacerte una inversión en mí, digo yo, cuando es tan bonito, pagando su platita tan bello por mí. O sea, es mejor verlo con humor, ¿ya? ¿Y qué hago ahí? ¿Me asusto? No, vuelve a hacérselo, hágaselo tres veces, hasta tres, cuatro veces, hasta cuando ya vea que ya eso está bien y que usted se va sintiendo mejor. Es una manera de hacerlo. Eso con la limpia de huevo. Y sí, hay algunas cosas ahí que decir al respecto. Cuando vienen, por ejemplo, mis pacientes, yo trabajo los cuatro cuerpos, físico, mental, emocional y espiritual, y comienzo por el espiritual. Comienzo retirando todo lo que está encima que no tiene que estar. Es desde aquí, el espiritual. Y a veces muchas creencias, dices, me fui allá, me pasó el... Yo utilizo huevo, flores, ruda, los rameos, todo les hago. Y gracias a Dios, ni se me ha asustado ni me ha dicho no, adelante. Y hay casos donde hay presencias espirituales demasiado fuertes, donde pues me ha tocado limpiar con habano y fumar el habano para que eso se salga. Y sí, ves cómo se desprende por el elemento aire y tierra, porque el habano es tierra también, con el humo se desprenden energías densas, negras, y los pacientes lo pueden ver. Sí ha pasado mucho que vemos cambios, dicen, salí y la primera vez me cambió la vida. O sea, lo que pasa es que tenían impregnaciones espirituales tan fuertes que estaban empezando a filtrar ya en el cuerpo mental
y ya la gente empieza a pensar cosas tan raras. O sea, dicen, cambió, ya no dice las cosas que decía. Y mucha gente dice, por ejemplo, yo dije eso, estás loca, yo no dije eso. Claro, pues si tenías implantes, tenías densidades que estaban cubriendo ese cuerpo mental, imagínate lo que puedes pensar. Entonces, pues sí, hay algunas cosas interesantes que pasan después de la limpia de huevo. Interesante, la verdad que muy interesante. Y Rosicler, algunas técnicas más, ya estamos llegando al final de la conferencia, pero así, ¿alguna técnica que nos puedas compartir brevemente más? Mira, hay tanto que decir y quisiera decirles tanto, pero decir lo que alcance el tiempo. A ver, ante los síntomas, bueno, primera recomendación, traten de limpiar máximo una vez cada 15 días, ¿verdad? Por ejemplo, las hojas de ruda con sal marina y vinagre es una buena idea para retirar parasitaje energético, para retirar larvas energéticas. El agua de rosas es una buena idea para limpieza, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Consigo tres. A ver, yo sé que las rosas a veces son caras en otros países. Recomendación, maceren las rosas. Compren lo que puedan en rosas y pónganlos en un frasco de vidrio con alcohol. Y ahí tienen su extracto de rosas y lo que hacen es eso. Entibian agua antes de bañarse todos los días, litro y medio, y le ponen un chorrito. Y así hasta que termine. Es mejor hacerlo uno. Cuando vas a hacer estas cosas, o alguien que realmente sepa, o lo haces tú. Porque a veces las esencias comerciales están hechas como en masa, ¿verdad? Y es mejor ponerle tu intención. Agua florida hay en todos los países. El agua florida ayuda mucho a retirar las energías densas. Por ejemplo, cuando los pacientes llegan por primera vez, más de hecho, toda la persona que entra en este lugar, nosotros le... La gente dice, ay, por la pandemia nos echaban el alcoholcito. No, eso, bueno, sí, también, pero más importante que eso es nosotros les echamos agua florida cuando el paciente llega. Y la gente llega aquí y lo primero dice, uy, me siento tan bien, me dan como sueñito y ganas de quedarme aquí. Quédese, aquí está su casa. Pero es porque desde que van entrando, purificamos. El agua florida ayuda mucho a purificar el aura y también es protección. Protección, por ejemplo, en el tercer ojo, eso es importantísimo. Si te vas a un cementerio, porque ya, pues hay que ir, pues también hay que honrar a los difuntos. Lo menos que puedan, y ya si tienen que ir, toca. Agua florida en el tercer ojo, agua florida en la garganta, agua florida en la nuca, y tápense, protecciones. Esto yo lo enseño mucho en mi clase, es parte de este curso de limpias. Cómo protegernos físicamente. Y es, si vas a un cementerio, bufanda, tapar el trasero, gorrita o algo que te permita tapar tu cabecita, porque por ahí entra energía, un sobre todo largo que te tapa hasta las rodillas, y ya. Y bueno, cuando lleguen, laven esa ropa separada, porque igual se impregna de energías, igual ocurre. Ya, y hay mucha gente que dice, ay, qué exageración, o sea, sabes, tienen que cuidarse. Yo prefiero que me llamen exagerada, que ya lo he vivido antes, ya, y lo he visto en mis pacientes todo el tiempo, o sea, como que estaban bien y llegan pero cansados, desbaratados, ¿y qué pasó? Fue el funeral de ahora, que fue pandemia, que fue, imagínate, que hubo tanta necesidad de visitar estos lugares, llegan desbaratados, ¿qué pasó? No, es que se murió el amigo del Lai y entonces fui y entonces ya, y ahí está, ahí tienes la respuesta de por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, también agua de manantial, es súper importante lo que es bañarse en agua de manantial. Estas botellas de agua, en todos los países hay agua mineral de manantial. Es muy importante, le pones un poquito de sal marina, un chorrito de agua florida y es fantástico, o sea, te revitaliza. Igual el tema de por ejemplo, ir a cascadas, ir a la playa, es fantástico. Es fantástico, porque vuelves a conectar. En la playa hay dos beneficios, que tienes agua con sal marina, que eso es una forma muy necesaria de limpiarte casi que a diario, el agua con sal marina, y conectas con energía de la tierra y la arena tiene cuarzos. La arena tiene el 95% de cuarzos. Entonces es una práctica muy sanadora. Y recibir agua de cascadas también. Nunca dejen ir a las cascadas en el país donde se encuentren. Genial, Rosicler, muchísimas gracias. Ya hay preguntas por ahí, vamos a pasar a las preguntas. Bien. Pero bien. Antes vamos a dar una breve información de parte del equipo de Mindalia. La misión de los ángeles y seres espirituales es ayudar en nuestro camino de evolución y crecimiento espiritual para conectarnos con nuestro ser interior y que disfrutemos de una vida más fácil experimentando amor,
paz, felicidad, salud física y emocional. Del 4 al 6 de mayo de 2022, en el Congreso Ángeles y Seres Espirituales, aprenderemos cómo nos ayudan, sanan, orientan, advierten y preparan para cumplir nuestra misión de vida. Si quieres más información sobre este congreso, entra en www.mindaliacongresos.com. Bueno, ahora sí, vamos a proceder a las preguntas, Rosicler. Pero antes quiero, por favor, que nos cuentes dónde te podemos encontrar en redes sociales, dónde podemos encontrar más sobre tu trabajo y sobre este contenido tan fantástico que nos traes siempre. Bien, yo estoy en Instagram, @ Rosicler Cantos, y en Facebook, el fanpage está como Rosicler Cantos Pro Año. Siempre estoy a sus órdenes, siempre estoy ahí, pueden encontrarme, respondemos lo más rápido que podemos. Y ahí estamos, ahí también está en las redes sociales, está el WhatsApp, está en el perfil, en todos los perfiles están, inmediatamente pinche WhatsApp y manda el mensaje que ahí estamos y lo respondemos de inmediato. Genial, muchísimas gracias. Recuerdo que para usuarios de YouTube y también para las personas que quieran encontrar a Rosicler, si lo están viendo a través de otra plataforma, ¿dónde podéis encontrar las redes sociales también de una vez de Rosicler? Bajo la descripción del vídeo de YouTube. Sí, en diferido se queda también, por supuesto, entonces ahí es donde podéis ir y ahí están las redes sociales de ella. Así que ahora sí, vamos con las preguntas. Antes de nada, para usuarios de YouTube, recordad que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, pues vamos con la pregunta de nuestra amiga Manola Medina. Te mando un abrazo enorme. Todos los días me encuentro con Manola en los dos directos que hago, por lo menos, y es una maravilla. Así que bueno, siempre atenta. Nos pregunta desde México. Nos dice, si con la limpia de un huevo se puede hacer un bien, pero también para hacer el mal. Pues yo no sé cómo se hace el mal con las cosas, no tengo esa mente, te lo juro, pero pues no lo sé, yo creo que no, porque no sabría cómo hacerlo. Yo pienso que algo que no está bien, porque esa palabra mal no me gusta, pero bueno, nada, algo que no está bien es hacer las cosas sin permiso, por ejemplo. Yo puedo amar locamente a mi esposo, pero sabes, si él no me autoriza a limpiar, si él no me, aunque yo sepa que está con todo lo que tiene encima, yo no entro. Entonces yo creo que una forma de usar estas herramientas mal es interferir, porque bueno, nosotros como maestros de Reiki, uno de los principios básicos es en el aquí y en el ahora no interfiero, y yo respeto toda vida. Entonces, pues yo creería que esa es una forma de usarlo mal, cuando digo, es que yo creo que él es, entonces ahora, ahí voy, a limpiar. Entonces, pues, por ahí podría venir el tema. Uh-huh. Genial, gracias. Mira, voy a la próxima. Bueno, un breve comentario que nos dice por ahí Francisco Javier Rueda Vázquez desde YouTube. Eso sí, hay que aprender a irse de donde no te quieren, nos dice. Me ha tocado eso. Total, me ha tocado. La verdad que sí. Ahora, sí. Isaura desde YouTube nos pregunta, desde México. Estudié sanación energética y quiero ejercer, pero me dijeron que tuviera cuidado para no absorber energía que no me corresponde. ¿Cómo estar protegida si aparecen energías densas? Fíjate, gracias por esa pregunta, porque eso es algo que yo siempre digo, lo primero que todo, a ver, si Dios te ha dado un don, y más que todo, si tú has estudiado, porque todos nacemos con los mismos dones, solo que bueno, unos vinimos a esto, y si lo has estudiado y estás preparada, no tienes por qué tener miedo. El paciente llega cuando el terapeuta está listo. Y si te llegan 20 limpias energéticas en un día, ay no, atienda solo 5 porque después le va a dar un soponcio. No es cierto. Si Dios te manda 5 es porque esos 5 seres humanos te necesitan, y si te manda 20 es porque necesitan los 20. ¿Qué hacer? Bueno, ahí sí ya se me sale lo maestra de Reiki, lo siento. Anclaje a la tierra, bien ancladita. Yo la maestría, para mí, desde mi óptica, pues, personal, la maestría de Reiki es fundamental. Yo a mis terapeutas, a la gente que yo formo, yo siempre pido que hagan la iniciación en Reiki, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se hace iniciación en Reiki, se hace el Reiki del sonido, se inician el anclaje a la tierra, se hace la conexión a tierra, y lo mismo con las activaciones del campo Merkaba, y tienes acceso a protecciones bien fuertes, a protecciones maestras, pues, ¿no? Eso en la parte energética, protecciones en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, levantar frecuencia, en el cuerpo mental, tus creencias, por ejemplo. No puedes, no debes y no recomiendo que un terapeuta inicie su trabajo con esa creencia, porque lo primero que te va a pasar es que te vas a cargar de energías densas. Entonces, elige creer que te lo mereces,
elige creer que es hermoso este trabajo, y es que es hermoso este trabajo, y que no pasa nada. Lo que le digo a mis alumnos siempre, tú me ves que yo estoy mal, tú me ves que estoy cargada de mal, ¿cuántas terapias me has visto hacer en el día? A veces hasta 20, o sea, y es en serio. Y ya nada, no pasa nada, no te va a pasar nada, míralo así. Él siempre recuerda esto, el paciente llega cuando el terapeuta está listo. Y eso es todo. Uh-huh. Qué buena respuesta, Rosicler, es verdad. Yo también creo que las cosas llegan cuando las podemos sostener, ¿no? De alguna manera, y también así a nivel cuantitativo. Así que mil gracias. Vamos a la próxima, que nos la hace Rosana Mariel Arias. Nos ve desde Facebook y nos pregunta, ¿se puede hacer limpia de huevo sobre otra persona desde Argentina? Tú le puedes hacer a otra persona, pero que tenga el consentimiento. Cuando vayas a hacer este procedimiento, si es importante protegerse. A ver, hay cuatro tipos de protecciones, que es algo que yo lo enseño mucho, ¿verdad? Es la primera clase, los protocolos de protección, ¿ya? Y es físicas, mentales, emocionales y espirituales. Es decir, lo primero, yo pido protección al Arcángel Miguel, esa es mi creencia, pido a la Virgen, pido a Jesús, soy católica. Primero, pedir la protección al cielo, al campo espiritual, primero. Segundo, tienes que estar con la frecuencia bien arriba, es decir, ese día no vas a estar triste, así como, voy a... No, tienes que estar súper feliz, con el ánimo arriba, súper positiva, porque si tú vas desde la frecuencia inadecuada a hacer, ahí se te puede pasar algo. Una forma de estar protegido es tener la frecuencia arriba. En la parte de creencias, ¿no? Muy segura de lo que vas a hacer. Yo creo en lo que estoy haciendo y creo que es algo beneficioso. Esto es para mi más alto bien y para el tuyo también, ¿ya? Y en la parte, en lo que es la parte emocional, como les digo siempre, en un estado de conciencia no alterado. Eso es importante. No puedes estar estresada, no puedes estar con miedo, ni con tristeza, ni con depresión. O sea, si te dejó el novio, eso no se hace al día siguiente. Tienes que estar súper en paz. Ok, gracias. Vamos con la próxima. También sobre tema de las limpiezas. Nos la hace Celia Navarrete Mendoza, nos ve desde Facebook y nos dice, hola, mi hija no le gusta estar en la casa. ¿Cómo puedo limpiar? Tiene 20 años. Ya, ahí yo te recomiendo, coloca en la casa un recipiente de vidrio, pero le vas a poner un vaso de vidrio o cristal, de vidrio, lo que sea, pero no de plástico. Le vas a colocar 3 cucharadas de sal y lo vas a llenar de vinagre y lo vas a poner en la esquina, en una esquina donde te paras y donde tu corazón te diga, donde tu energía te lleve, ahí lo colocas. Déjalo 7 días y ya luego botas todo por el baño, jalas la válvula y ya, y ahí vamos a ver cómo va mejorando el espacio. Mira, cuando una casa está limpia y está armonizada, digo energéticamente, tú vas a decir, yo siempre arreglo, te digo, te creo, pero cuando energéticamente esto está preparado, la gente ama estar en un lugar, ama, eso es preparación del lugar, o sea, tienes que estar en constante eso. Primero haz eso para retirar las energías densas, de ahí que nunca te falte el olor a manzana y canela, que es el aroma de los ángeles, tocar campanitas en las esquinas, colocar flores en la casa. Las flores y las rosas en general tienen un poder de armonización impresionante. Uh-huh. Total, la vibración de las flores es sutil pero súper poderosa. Gracias, Rosicler. Sí. Qué bonito. Nos comenta Karen Sandoval Pino, nos ve desde YouTube y nos dice, pregunta desde Chile, ¿se pueden realizar limpiezas a distancia? Claro que sí, por supuesto, yo lo hago todo el tiempo. Se puede limpiar con huevo, yo a distancia trabajo con huevo, con habano, con flores, con ruda, con todo, para limpiar. Ay, ¿usted lee el habano? No, yo no leo el habano es para mí, ¿no? En mi filosofía y en mi estructura es para limpieza. Todo se puede hacer a distancia, claro que se puede. Uh-huh. Bueno, ahora sí, estamos llegando al final, Rosicler, y bueno, antes de despedirme, quiero que nos cuentes un poquito, si te apetece, sobre ese taller de limpieza que ofreces próximamente. Bueno, en este taller de limpieza te digo que lo he pensado todo el tiempo que hemos hablado, porque lo primero, mira, lo más importante que tiene este taller de limpieza, taller de limpias ancestrales se llama, aquí le dicen la limpia, entonces para que todo el mundo lo entienda. El taller de limpias o de limpieza ancestral es un protocolo en el cual encerramos de 2 a 3
protocolos, valga la redundancia, de los cuatro elementos. Aprendes a limpiar con los cuatro elementos, aire, tierra, agua y fuego, ¿ya? Aprendes a limpiar con velas, aprendes a limpiar con sahumerios, a usar el sahumerio y el incienso de forma adecuada, aprendes a trabajar sobre todo con los elementos de la tierra, con sal marina, a preparar baños energéticos, baños para limpieza, baños para apertura de caminos, para florecimiento, baños del amor, eso. Y lo más importante es que aprendes a trabajar con tus protecciones. Es decir, yo les enseño completamente, porque, por ejemplo, mucha gente, en los primeros envíos que tuve con Mindalia, yo salía con mi uniforme de terapeuta. Y es así como yo me he visto todos los días. Y ahí les voy, la gente va a entender por qué el terapeuta también debe de cubrir todos sus chakras y llevar también el antifluido y todo eso, porque es parte de las protecciones físicas. El hecho de que tú manejes un campo sutil no quiere decir que físicamente no te enfermes, porque cuando hacemos las cosas mal, entonces la gente dice, ay, fulano de tal hacía estas limpias y ahora se murió de tal cosa. Ya, es simplemente desconocimiento de las técnicas. Cuando uno va a hacer esto, tiene que estar bien preparado. Y ahí hablamos de cómo hacer esto. Es súper importante. Uh-huh. Genial, Rosy Claire. Pues mil gracias. Ahí saben ya. Recuerdo también que tienen las redes sociales de Rosy Claire bajo la descripción del vídeo de YouTube para que evidentemente veáis este taller y bueno, lo que ella ofrece de manera directa. Así que nada, Rosy Claire, yo mandarte un abrazo enorme, todo mi amor siempre para ti, mil gracias y te doy paso para que te despidas, cielo. Bella, bueno, recibo con amor ese abrazo grande, Lenita, dos para ti, gracias, es un placer y un honor estar contigo siempre, a todas las personas de Mindalia. Quiero mandar un saludo grande y fuerte a Lili del Salvador, que me escribió justo antes de empezar, y a todas las personas, agradecer mucho a toda la gente que sigue el trabajo que estamos haciendo en conjunto con Mindalia, se lo hace con mucho amor. Hoy es el día de decir gracias y les quiero agradecer mucho por esto, por esta valoración que se le entrega con muchísimo amor. Es un aporte que hacemos con mucho amor para toda la humanidad y el mundo entero. Y bueno, nada, decirles que la amistad no es cobrada, escriban, pregunten lo que necesiten, preguntar y saber, pues aquí estoy a sus órdenes. Mis redes sociales en la cajita de descripción y en las redes sociales pues rápidamente nos ubican. Genial, pues muchísimas gracias a todas las personas que están dando gracias, a Mindalia, a mí, a Rosy Claire, y mandaros un abrazo gigante de verdad, se nota muchísimo la energía recarga, cuando una viene a veces bajita, de verdad que la energía del chat recarga, porque es una maravilla todo el amor y toda la gratitud que se recibe al otro lado, así que yo de verdad que la multiplico de vuelta. Y os mando un abrazo enorme. Os recuerdo que podéis, por supuesto, compartir esta información para que se expanda, darle a me gusta, ponernos un comentario y también suscribiros a nuestras redes si no lo habéis hecho aún. ¿Para qué? Pues para que el algoritmo os avise de aquellos contenidos relacionados con aquellos otros que os han gustado. Porque bueno, pues ese es como el regalo, ¿no?, que tenemos también suscribiéndonos con las redes. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo directo también dentro de este especial de Encuentros con la Pachamama. No os lo perdáis. Os recuerdo que todo el contenido del especial podéis disfrutar de él en todas nuestras redes, también en Mindalia Radio, ¿sí? En todas nuestras redes, las demás también quiero decir. Bueno, un abrazo enorme y nos vemos.